Tú sabes que a veces mis mentiras son más ciertas que tú. O sea, me estás diciendo que soy un falso, ¿no? Sí. Hola, muy buenas a todos. Aquí Juan de Z. Hoy estoy aquí para probar Cleverbot. Por si alguien no lo conoce, Cleverbot es una web, ¿vale? Que realmente es un robot al que tú le escribes y él te contesta. Si no tengo mal entendido, va guardando conversaciones que tiene con usuarios anteriores y luego, pues, con lo que tiene almacenado, pues va respondiendo lo mejor posible, ¿vale? Y he visto que mucha gente hace vídeos sobre esto, pero yo no, y me apetece hacerlo, digo, me hace gracia, y voy a intentar poner a Cleverbot al límite. Voy a intentar que Cleverbot me insulte. Es complicado, creo que no lo voy a conseguir, pero bueno, yo lo voy a intentar. Voy a empezar. De momento voy a saludarle respetuosamente. Hola, guapo. A ver qué me contesta el señor Cleverbot. Hola. Así, seco. Tampoco se ha extendido mucho, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás, tío? Bien, amor. Bien, amor. ¿Me estás queriendo decir algo con eso de amor? Sí, ojo. ¿En serio? No me lo esperaba. Soy inoportuna. O sea, eres una chica. Estoy flipando. ¿Por? Por saberlo. Tampoco hay que... Tampoco, no sé, pues ¿por qué quiero saber si eres una chica? Pues no sé, porque si me has dicho yo soy inoportuna. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me... Mira, yo me llamo... Clever. Uy, yo me llamo no. Yo me llamo Clever, como tú. Bueno, no, porque eres una chica. ¿Tu nombre es Clever? Sí. Como tú. Tú no sabes cómo soy. Está un poco... O sea, ha comenzado así tirándome un poco la caña, ¿no? Con lo de amor y soy inoportuna y tal. Pero ahora se está poniendo un poco seria. No te enfades, mujer. Vuelve a ser la de antes. A ver. Hoy estoy enfadada. ¿Qué te pasa? Cuéntame, cuéntamelo. Parece que estoy aquí hablando de verdad con alguien, ¿eh? ¡Que estoy enfadada contigo! ¡Que estás enfadada conmigo! ¿Pero yo qué he hecho? ¿Pero yo qué he hecho? ¿Qué quieres? No te pongas borde. Borde, que me pongo agresivo. Ahí está. Vale, ah, mira. Me ha puesto un vale así con carita sonriente, en plan para que no me enfade. Vale, vale. Ahora vas de buenas, ¿no? No, tú porque a mí... No, no tú porque a mí no se ocurre nada. No, porque tú a mí no se me ocurre... ¿Cómo? Creo que te has liado. No, no, me estoy equivocando. Joder, pues es inteligente, ¿eh? Por un momento me está dando hasta miedo. Digo, así me está escribiendo alguien, de verdad. Me estás dando miedo. Al final te voy a tener que pegar un susto. No soy la misma, pero tengo una hermana. No tiene sentido. Que no tiene sentido lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque yo creo que estás un poco loca. Loca de amor por mí. ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Yo ya... Yo sé.
A ver lo que me responde. Me va a responder una mierda. ¿Qué sabes? Sé qué es lo que llevas puesto. Tú sabes que a veces mis mentiras son más ciertas que tú. O sea, me estás diciendo que soy un falso, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Pique! Sí. ¿Quieres que te diga lo que tú eres? Sí, o sea, tú lo has dicho. ¿Quieres que te diga lo que tú eres? Eres una fresca y una interesada. Toma ya. Pique. ¿Cómo te llamas? Que es que todavía no le he preguntado cómo se llama, ¿sabes? Es un poco una falta de respeto. Estoy hablando aquí con alguien. No te. No te importa. ¡Oh, me lo dices! O me meteré en tus sueños y te perseguiré hasta que te tire por una colina. Por poner algo. ¿Para qué quieres que te lo dé? Pues porque necesito saber cómo te llamas. Ya está, o sea, ¿por qué? Pues porque lo necesito, necesito saberlo. ¿Qué necesitas saber? Joder, tu nombre. Ya te lo dije. Mentira. Mentira, no me lo ha dicho. Verdad. ¿Me estás vacilando? Sí. Hostia puta, tío. Es la primera vez que utilizo el Cleverbot este y hemos pasado del amor del principio al odio en un momento. O sea, quería medio ligar conmigo, ahora me está vacilando, se me pone borde, pero ¿esto qué es? Me tienes harto ya. Me voy a ir. ¿Cómo? En inglés. No me hables, que no me entero. Hombre no. Mira. O sea, yo creo que ya me está vacilando, ¿sabes? Ahora ya me está vacilando. Así que me despido. Adeu. Tonta. A ver qué me dice para despedirme y ya lo dejo aquí. ¿Catal? No. ¡Hala! Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más Cleverbot, me lo escribís. Si te ha gustado, dale like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!